Estimados televidentes, muy buenas noches. Qué placer estar con ustedes nuevamente en esta edición de Hablamos Derecho. Hablamos Derecho es un programa que le propone la Academia, que le propone la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la Universidad con Corazón. Como todos los martes, a partir de las 9 de la noche, por Canal 30, Televisión Manavita, estamos conectados con usted en este programa que en primer término implica vinculación comunitaria de esta querida alma mater y que por otra parte busca darle a usted un basamento jurídico esencial. Recordemos que en este bagaje que todos llevamos a nuestras espaldas, que es el bagaje del conocimiento, ha menester que se instrumenten temas como los que aquí queremos llevarle, siempre de manera coloquial, siempre de manera espontánea, para que usted pueda acceder a ellos como corresponde. Y el día de hoy, y tratándose pues del tema del momento, no podíamos nosotros soslayar esa obligación que debe ser inherente a quienes hacemos periodismo televisivo, es hablar del proceso electoral. Y para hablar del proceso electoral, hemos querido invitar a un experto, a alguien que conoce de la A a la Z en los procesos electorales y todas sus partes, todos sus procesos de impugnación, y que ha vivido, pues cuerpo adentro, este trabajo que para mí es esencial dentro de la democracia. Conocemos que el derecho electoral y la parte electoral en nuestro país pues se inicia desde la época republicana. La república mismo, y en mis notas así lo traigo, pues arranca con la primera ley de elecciones que data del mismo 1830. Pero hay una evolución importante y con el experto vamos a conocer de todo aquello que usted quiere conocer. Él es el ingeniero Marcos Dávila, él es Magister in Business Administration, MBA, que tiene una maestría en administración de negocios, para decirlo de manera correcta. Él es ingeniero eléctrico, experto, tiene un diplomado en gestión de proyectos, seguimiento y evaluación, y también un diplomado en liderazgo transformacional. Por otra parte, tiene una experticia en procesos electorales. Él es catedrático universitario en nuestra colega, en nuestra querida universidad, la Universidad Técnica de Manabí, y pues lo hace en la carrera de Ingeniería Electrónica. Un placer, estimado ingeniero, tenerlo. Qué gusto el que usted comparta con nosotros esto que nosotros le llamamos el diván conversacional de Hablamos Derecho, este programa que le propone la Academia de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar en tan prestigioso auditorium, especialmente para la gente que va a escuchar y para la gente que va dirigido a esto, pues creemos que la juventud que se prepara en la academia es realmente la que forja las bases de cualquier país en el mundo para que esto pues cada vez sea más, tengan un mejor, un buen vivir y sea progreso para todas sus comunidades. Muy amable, muchas gracias, estimado ingeniero. Vamos entrando en materia. En primer término quiero saludar, y antes de arrancar de manera propiamente dicha, saludar al doctor Marcelo Farfán Intriago, rector de la Universidad con Corazón, de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, que hoy retoma la dirección general de este programa, del cual él fue creador y mentalizador, además mecenas del mismo, y que con todo ese bagaje de conocimientos que él tiene, con toda esa impronta que él cursa en cuanto a lo que significa impulsar todas estas iniciativas de orden cultural, pues hoy retoma esto que tanto le gusta, que es hacer televisión desde la producción general y desde la dirección general, como siempre ha ocurrido. Esperamos poderlo tener en la parte final de este programa. Caso contrario, él ya está nuevamente dirigiendo los hilos de este programa y sabemos que eso marcará una diferencia que creemos será determinante para que usted cada vez vea este programa de una forma mucho más educativa, mucho más profunda y mucho más vinculante. Estimado ingeniero, vamos ahora hacia el tema. Desde que se instaura el sufragio directo, dejando atrás la figura que hasta 1852 en varias constituciones, partiendo de las de 1830, este sufragio indirecto donde se elegía una especie de colegio electoral, una especie de sistema de electores, podríamos llamarlo, de alguna manera, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y lo que quizá nos interese de mayor manera es el conocer qué ha ocurrido con este Ecuador que recupera el desarrollo democrático
después de las dictaduras que hicieron presencia en nuestro país, arrancando con la del general Rodríguez Lara, el recordado Bombita, para luego tener el triunvirato militar con Leoro Franco, con Durán Arcentales y otro ciudadano cuyo nombre la memoria me ha borrado, quizá porque no hay grata recordación en las dictaduras. Eso suele producirnos cierta amnesia selectiva que hace que no recordemos aquello que no ha sido importante, trascendente o que ha causado daño. Siempre las democracias, aún la peor de las democracias, serán mejores que una dictadura. Y eso hay que pensarlo. Cuando se vive en dictadura hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones. Y ese fue el cambio que hizo en Ecuador en 1978. Y pues a partir de esa época quisiéramos conversar con usted, ingeniero, que es el experto. ¿Cómo se da el desarrollo histórico del tema electoral desde que el Ecuador retoma otra vez el andamiaje democrático y comenzamos a trabajar nuevamente bajo la égida de una constitución que nos somete y nos arbitra? Me parece muy interesante y muy loable de que se comiencen a difundir este tipo de programas, especialmente para que la gente joven se comience a integrar en este tipo de actividad, más allá de la política, sino de la historia electoral que ha vivido nuestro país. Tal como usted lo anota, a partir de 1978 tuvimos una elección democrática producto de una asamblea constituyente que nos permitió volver a un proceso electoral, ¿no? Porque recuerdo que en ese año nos llevaron a un proceso electoral en donde elegimos qué tipo de constitución queríamos. Y obviamente los ecuatorianos nos pronunciamos en ese entonces por una constitución que a partir de 1978 regía y que empezó a marcar la nueva vida democrática del país. Dentro de esa nueva vida democrática del país, obviamente se creó el Tribunal Supremo Electoral. Y a su vez, el Tribunal Supremo Electoral creó los diferentes tribunales provinciales electorales en cada una de las provincias. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el Tribunal Supremo Electoral y este Consejo Nacional Electoral, claro, que tenemos ahora? Entonces, este proceso, esta conformación que quedó constituida en ese entonces, en 1978, estaba sostenida en la participación directa de los partidos políticos más votados en el país. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral, que estaba conformado por 7 miembros, eran representados estos por cada uno de los representantes de los 7 partidos más votados, y estos conformaban... ¿Se gana con este cambio, ingeniero? Mire, este equilibrio político, definitivamente, yo desde mi punto de vista, era mucho más beneficioso para la credibilidad de la democracia en el país. ¿Por qué? Porque al hablar de equilibrio, y sabemos que en la vida todo lo que tiene un equilibrio funciona de muy buena manera, obviamente permitía que los partidos políticos se sintieran un poco más seguros, más representativos, de tener ahí una persona que estuviera vigilando de que los procesos se cumplan con imparcialidad, ¿verdad? Con absoluta imparcialidad y obviamente transparencia en cada una de las etapas de un proceso electoral. Entonces, de esta misma forma, se trasladó a las provincias la conformación de los tribunales provinciales electorales, donde cada partido político obviamente pues ponía a su representante o presentaba una terna de ciudadanos que podían ellos tener el perfil adecuado para representar esa calidad de jueces, porque también esto hay que anotar, que en ese entonces teníamos calidad de jueces, quienes estábamos representando como vocales de un tribunal provincial electoral o de un tribunal supremo electoral. ¿Por qué? Porque finalmente la última instancia la teníamos nosotros en la provincia a nivel de resoluciones provinciales, y la instancia nacional, la definitiva, era la del Tribunal Supremo. Entonces, esta calidad de jueces pues también a nosotros nos permitía tener esa obligatoriedad de trabajar imparcial y ¿cómo se llama? Y de una manera transparente. ¿Cada partido tenía el mismo nivel o tenía que ver algo un poco con la representatividad o el porcentaje que su partido significaba dentro del espectro electoral? No, obviamente, por eso indico, ¿no?, que eran los partidos más votados. Uh-huh. Por ejemplo, el partido en el Ecuador habían, diga usted, 15, 16, 17 partidos. Los 7 partidos más votados, de acuerdo al porcentaje de las elecciones obtenidas, eran los que captaban o los que obtenían
un puesto en el Tribunal Supremo Electoral y obviamente un puesto en los tribunales provinciales de las provincias, ¿no? Entonces, de esa manera funcionaba los tribunales provinciales electorales, que eran lo que ahora se conoce como Junta Nacional Electoral, como Consejo Nacional Electoral de Manabí o de cualquier otra provincia, y obviamente funcionaba el Tribunal Supremo Electoral como máximo rector con sede en la ciudad de Quito, lo que ahora es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la gran diferencia entre esa constitución, de 1978 hasta el 2006, hasta el 2007, perdón, porque en el 2008 ya la constitución creó un nuevo cuerpo que se encargue de los procesos electorales, es que ya los partidos políticos no tenían ningún tipo de representación. Por lo contrario, pensaban que eso era lo que posiblemente no estaba llevando a un buen puerto a la democracia en el Ecuador, y pensaron de que tenían que ser electos ciudadanos que reunieran un perfil ético, moral y de conocimientos para que puedan ser elegidos a través de un organismo también gubernamental que fue creado en la misma constitución, y que obviamente esta selección a partir de la meritocracia de cada uno de estos ciudadanos conformaban el nuevo Consejo Nacional Electoral, que era el organismo que se iba a encargar de organizar los procesos electorales a partir de la Constitución de 2008. Pero el resultado final en la práctica ha resultado que para poder acceder al Consejo Nacional Electoral a nivel nacional o a nivel provinciales, teníamos que ser adeptos al gobierno de turno. Y digo esto, que teníamos que ser adeptos no por una suposición ni porque yo esté haciendo necesariamente una crítica a esta situación, sino porque eso es lo que ha revelado la constitución de los diferentes organismos o los diferentes consejos nacionales electorales, que los ciudadanos que han sido elegidos por el organismo respectivo, resulta que todos tenían dentro de sus currículos, sus perfiles, habían sido miembros o funcionarios del gobierno actual. ¿Cómo participan los partidos políticos activamente entonces ahora? ¿O realmente han sido marginados de alguna forma, considerando la figura que usted ya establece del Tribunal Supremo Electoral, donde sí tenían una participación directa? Bueno, la participación de los partidos políticos para la conformación de los consejos nacionales electorales es cero, es nula, es ninguna. ¿Por qué? Porque en teoría se abrió al espectro nacional para que todos los ciudadanos que tuvieran interés de querer tener esta representación en el Consejo Nacional Electoral, así lo hicieran. En mi caso particular, si usted me pregunta, con la experticia, el conocimiento y la experiencia que yo tenía, si alguna vez me interesé en participar, nunca la tuve, porque realmente en el fondo posiblemente no confiaba que realmente se vaya a valorar la meritocracia o la sapiencia en esta área, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ninguna participación. Y además, es importante también decir que la circunstancia administrativa, ¿no?, también cambió en las provincias, porque ahora se elige un Consejo Nacional Electoral a nivel nacional, que ese dura 4 o 5 años, según lo que establezca la norma, ¿no? Pero ya eso no se replicó en las provincias, o 6 años es que dura cada periodo de los consejos, de los consejeros nacionales, que ahora ya no se llaman vocales, sino consejeros nacionales. Pero también se incluyó un cambio en la circunstancia administrativa en las provincias. Ya no se elige o ya no se nombra un Consejo Nacional Electoral de manera permanente, sino que se nombra un gerente administrativo para lo que es la jurisdicción provincial en esta dependencia de carácter organizativa, ¿no? Y la Junta Provincial, que viene a ser el cuerpo legal, el cuerpo colegiado que va a organizar el proceso electoral, se lo nombra 6 meses antes, con ese periodo de tiempo para su duración. Ingeniero, entonces, estos son los dos cambios. Porque el tiempo en televisión, usted sabe que está cronometrado, y nuestro jefe de piso nos indica que es momento de hacer una pequeña pausa. Una pausa para anuncios institucionales, luego de los cuales volveremos. Y conforme les habíamos anunciado, nuestro director y productor general, el doctor Marcelo Farfán Intriago, se reintegra ya a este panel como estábamos esperando desde hace tiempo. Muchas gracias, volvemos en un instante.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes ya en esta segunda parte de Hablamos Derecho. Y conforme les habíamos anunciado, tenemos la presencia de nuestro productor ejecutivo y director general, el doctor Marcelo Farfán Intriago, rector además del alma mater de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Le damos la más calurosa bienvenida para retomar este proscenio en el cual pues ya tantas veces había participado, y además lo habíamos dicho en la primera parte, este programa fue una idea original del doctor Farfán, y por lo tanto estamos muy halagados de tenerlo nuevamente bajo la dirección de este programa. Doctor, qué placer nuevamente tenerlo con nosotros, y esperamos que esta sea una larga presencia y que no deje abandonado su solio, pues, en Hablamos Derecho. Gracias, Alberto. Realmente ha sido muy importante la conducción tuya del programa, puesto que no ha habido ningún tipo de interrupción en el mismo, y por el contrario, lo has hecho absolutamente bien. Nos sentimos halagados de haber escogido a tu persona para que conduzcas, y pues bueno, ya que se me da nuevamente la oportunidad de volver, lo hacemos con agrado en este programa Hablamos de Derecho, que es un programa también de la Universidad San Gregorio, pero obviamente específicamente de la carrera de Derecho, y tenemos un invitado especial y están tratando un tema que efectivamente alguien quien lo domina con absoluta sapiencia por su experiencia, por sus conocimientos, es precisamente el ingeniero Marcos Dávila. Marcos, pues ya Alberto te dio la bienvenida y estábamos escuchando la primera parte del programa. La inquietud, indudablemente, que para muchos podría generarse es en el tema de lo que significa hoy la base sólida de un proceso electoral afianzado en el tema informático. Con anterioridad, es decir, en tiempos anteriores, los procesos manuales eran los que realmente demostraban precisamente cómo se concluía y cómo se cerraba un proceso, y las impugnaciones también a esos procesos manuales de proclamación de candidaturas. A hoy está el tema informático por encima de aquello. Y las fallas de los sistemas informáticos pueden significar posiblemente una situación que genere dudas, que genere inquietudes. ¿Qué tan beneficioso es el sistema informático a sabiendas de que el desarrollo técnico y tecnológico en el mundo entero es obviamente importante, es necesario para que se pueda ganar en calidad, en tiempo, en eficiencia, precisamente estas herramientas informáticas? Pero sin embargo, la duda frente a un proceso tan fundamental en la vida de los pueblos, que es precisamente las elecciones, ¿qué nos puede atraer, qué nos puede decepcionar de aquello? Bueno, sí, efectivamente, el cambio el avance tecnológico también ha sido o ha tenido mucha influencia en los procesos electorales. Como bien anota usted, antes nosotros hacíamos un conteo manual, matemático, a través de máquinas, etcétera, y que estaban sujetos prácticamente al manipuleo y posiblemente a la equivocación de los ciudadanos en un momento determinado. Obviamente, a partir de que entra el sistema informático en el mundo, y especialmente en el Ecuador, y especialmente en los procesos electorales, pues obviamente se convierte en una herramienta que permite ganar tiempo, porque yo creo que algo que es importantísimo en los procesos electorales es el tiempo.
porque si en el tiempo o en el menor tiempo nosotros podemos obtener o ir visualizando los resultados electorales que verifican o que manifiestan la voluntad que el pueblo ha expresado en las urnas, yo creo que eso le va a ir dando tranquilidad o le va dando tranquilidad a todos los candidatos de cualquier tipo de elección. Entonces, obviamente que estos procesos informáticos definitivamente se convierten en una poderosa ayuda en procesos electorales, pero a su vez también se convierten en una debilidad. ¿Por qué? Porque es un campo, es una actividad que no todo el mundo la domina con absoluta certeza, con absoluto conocimiento, siempre nos van a generar dudas. Es decir, hay gente que se viene especializando en este tipo de cosas que al final de cuentas otras posiblemente no lo hacemos con ese avance que posiblemente esto lo exige. Pero sin embargo, yo quiero en esta parte retraer siempre que no importa la tecnología, no importa los procesos electorales que se manejen con cualquier tipo de software informático o lo que sea, porque al final de cuentas quienes determinan y quienes cuantifican la voluntad popular en votos son las juntas receptoras del voto, y ese siempre ha sido, será, es y será un proceso manual que está sustentado en los principios morales, en la ética y en la honestidad de las personas, además con la participación de los partidos políticos, que inclusive ellos tienen la potestad cierta de obtener el documento, la única prueba que realmente se convierte en una fortaleza para los partidos políticos, la obtención de estos resultados debidamente documentados. Entonces, esa prueba contra cualquier resultado informático, contra cualquier impresión que nos den de cualquier tipo de actividad tecnológica moderna, siempre se la tendrá que contrastar con la prueba manual obtenida. Entonces, lo que obtenemos los partidos políticos, el organismo electoral, los sujetos políticos, es que vamos obteniendo los resultados en el menor tiempo posible. Acuérdense brevemente de que antes tenía que pasar un día, dos días, tres días, cinco días para ir sabiendo los resultados, cómo poco a poco se iban desenrollando. Hoy, con el control electoral y con las herramientas tecnológicas, a las 8, 9, 10 de la noche, incluidas las proyecciones que se pueden hacer, ya nosotros podemos saber cuáles son nuestros resultados obtenidos. Pero, sin embargo, la duda persiste en que si sumamos el hecho que usted mencionaba hace unos minutos atrás, de que el Consejo Nacional Electoral o los consejeros que conforman el Consejo Nacional Electoral forman parte de una misma organización política, es decir, donde no hay otros actores políticos, donde no hay la posibilidad de ver, de observar el desarrollo, la organización, el funcionamiento de todo el proceso electoral. Si está solo en manos de una organización política y ese sistema informático también a su vez es manejado por una misma organización, la tecnología y la organización, la composición humana de ese organismo, pues genera mucha mayor duda. ¿De qué le vale al ciudadano posiblemente tener, o a la organización política tener, una copia del acta si se confronta frente a hechos técnicos o tecnológicos que posiblemente son manipulados también en su interior por la propia organización que dirige el proceso y que tiene afinidad, por decirlo menos, con la organización política a la que se pertenece? Mire, eso, y usted es un hombre de derecho, ya sería entrar a analizar un ambiente o una circunstancia que iría más allá ya de lo que sería vivir en un estado de derecho, más allá de la ley. Cuando yo con una prueba demuestro, en el caso puntual de las elecciones, que tengo 100 votos y me han puesto 10 y eso no es respetado, entonces ya prácticamente estaríamos ya no viviendo en un estado de derecho ni en un país donde la Constitución marca y defiende todos los derechos de las personas. Porque yo creo que llegar a ese extremo de desconocer el proceso electoral, de desconocer una prueba, de no permitir el derecho a la defensa de cualquier persona que se siente afectada, y en este caso de los consejeros electorales, que no permitan
la rectificación de un error demostrado contundentemente, ya entonces estaríamos entrando en un proceso dictatorial, en un proceso donde la ley no sirve, que yo en lo personal... Se está más allá de la ley, ¿no? Está más allá de la ley, pero yo le digo, yo en lo personal soy una persona que ha venido haciendo un análisis, que ha venido haciendo un seguimiento y que ha venido inclusive bajando al territorio de manera personal para poder comprobar si es que las tendencias que se van obteniendo en los procesos electorales llevan o no llevan esa direccionalidad. Personalmente creo yo que el sistema que se maneja todavía es confiable, todavía es rescatable, todavía nos va a permitir manejar este tipo de circunstancias para que se respete la voluntad popular. Yo creo que los errores no están necesariamente, que yo considero también un error, y en esto coincido plenamente con usted, de que no hay ese equilibrio que permita darle más tranquilidad, más transparencia, más confianza a los sujetos políticos, ¿no? Pero más allá de eso, yo considero que lo que el error en el que estamos cayendo posiblemente es en la improvisación, es que llegamos a un proceso electoral, que llegamos a enfrentar a un enemigo contundente, más poderoso, pero no venimos preparados necesariamente para ese tipo de enfrentamiento. Porque si yo sé que tengo que enfrentar a una persona que está manejando todos los poderes, pues yo tengo que llegar muy bien organizado, no tengo que improvisar. Las reglas del juego están planteadas, y si dentro de esas reglas del juego que están planteadas yo no me preparo adecuadamente, no hago la inversión adecuada, no hago la inversión correcta, no pongo la estrategia que deba ser exitosa, seguramente en el menor descuido nos van a hacer cualquier fraude que pudiéramos nosotros ver afectados nuestros intereses. Entonces, yo sí creo, mire, en el año 2006, cuando se hablaba de que la partidocracia estaba totalmente denigrada, totalmente desprestigiada, y decían que se manejaban procesos electorales fraudulentos, el mismo Rafael Correa atacaba contundentemente a los organismos electorales. Yo recuerdo la famosa frase de Lucio Gutiérrez, que todos los tribunales electorales, que él atacaba a los tribunales electorales para abrir el paraguas, y tanto Lucio Gutiérrez y tanto Rafael Correa terminaron siendo favorecidos y obtuvieron la voluntad popular y fue ratificada por los tribunales provinciales electorales y nacionales de esa época. Ingeniero. Entonces yo creo que sí se puede luchar contra cualquier sistema que sea, aunque sea injusto. La pregunta de cajón sería la siguiente, y creo que cae por su propio peso. ¿Qué hacer entonces para generar más confianza en el sistema electoral ecuatoriano? Dado todo el análisis inteligente y claro que usted realiza, ¿cuáles deberían ser los grandes cambios? ¿Cuáles deberían ser los nuevos ejes para poder apuntalar la democracia? Porque esta democracia que ha tenido tantas vicisitudes desde la Constitución del 69, de 1869, cuando el propio Congreso era el que auscultaba el tema de los votos, hasta la fecha, pues repito la frase que le dije al principio, ha pasado muchísima agua. Pero ¿qué debemos hacer para transformar aquello, para generar confianza, para que se robustezcan los procesos electorales y tratar de quitar cualquier mácula, cualquier figura de duda que pueda establecerse? Bueno, una idea que me parece a mí teórica, pero que está en la Constitución, y digo teórica porque no se la ha llevado en la práctica. La Constitución, he escuchado yo a juristas que hablan de que esta Constitución tiene muchas cosas positivas y que este organismo de participación ciudadana también debería ser algo positivo. Entonces, la primera recomendación sería que el gobierno, el próximo gobierno, saque las manos de este organismo de participación ciudadana y realmente permita que ciudadanos de todas las tendencias políticas lleguen a ser parte de los diferentes organismos electorales. Eso sería dentro de del marco jurídico que existe ahora, ¿no es cierto? Claro, porque entiendo que con la mayoría absoluta que se tiene en la Asamblea Nacional, la idea que planteaban todos los candidatos a presidente por parte de la oposición eran precisamente de una vía consulta o asamblea constituyente, reformar la Constitución, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquello ya no será posible. Sí. Por lo tanto, tampoco se ha escuchado en las propuestas del señor Lenín Moreno de que haría reformas a la Constitución. Por lo tanto, se mantendrá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si el gobierno quiere demostrar que existe transparencia y honestidad,
cumpliendo ese viejo adagio de que el César, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino que parecerlo. Entonces, en esas condiciones, tendría que haber alguna demostración, alguna prueba, algún efecto, algo que dé señas de que en realidad ese Consejo de Participación Ciudadana, en materia precisamente electoral, en la función electoral, tenga que tener un cambio que permita observar con contundencia que no hay una vinculación directa entre los consejeros con el gobierno. Entonces, por ahí creo que iría la propuesta que usted está mencionando. Claro, esa sería la propuesta práctica, la propuesta lógica. Quiero usar el término que utiliza la gente de este gobierno. La ética. Tendrían que demostrar, no solo en la teoría, que ellos están impulsando la cuestión ética. Acuérdense de la consulta ética que nos hicieron en función de los valores éticos. Entonces, usando la ética y la moral, deberíamos permitir que todos estos organismos que están creados realmente se los cree con la participación de todos los actores del país. Si queremos unificar el país, si queremos que darle una nueva visión para las nuevas generaciones que vengan y dar buenos ejemplos, yo creo que esa es la oportunidad de permitir, si usted quiere, programativamente, de que se vaya estableciendo equilibrio de todos los sectores políticos, productivos, sociales, en la conformación de estos organismos, ¿no? Y sobre todo el de participación ciudadana, y que esta participación ciudadana refleje esa misma actitud ética y moral hacia los organismos, especialmente del Consejo Nacional Electoral, para que los actores políticos se vayan sintiendo más tranquilos y confiados. Muchas gracias, ingeniero Marco Dávila. Nos vamos a unos anuncios institucionales y al regresar estaremos nuevamente en un tercer segmento hablando sobre lo que significa precisamente la confianza del pueblo ecuatoriano en el Consejo Nacional Electoral como rector de la democracia. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Distinguidos televidentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta tercera parte de Hablamos Derecho. Estamos conversando de este tema tan importante, este tema electoral que está aún calientito, como suelen decir en el argot popular. Y pues sabemos que la semana anterior se presentó una impugnación por parte del candidato que no fue favorecido con los resultados que fueron publicados por el Consejo Nacional Electoral. Pero quisiéramos conocer, porque este es un programa de enseñanza, este es un programa de vinculación comunitaria, y sabemos que el interés de la gente que nos sigue, pues es precisamente conocer todo el andamiaje electoral. Ingeniero, por favor, ¿qué otros recursos son aquellos con los que cuenta pues cualquier persona que se sienta perjudicada cuando se trata de un resultado electoral determinado? Bueno, en la ley están determinados los recursos, ¿no?, que son de objeción, impugnaciones y apelaciones. Yo creo que el recurso más importante que los sujetos políticos deben optar por utilizarlo con mayor fuerza, mayor vehemencia, es el proceso en donde se pueden presentar objeciones. En la sesión de escrutinio pública que se instala a partir del domingo 9 de la noche, domingo día de las elecciones, y dura, y la ley prevé que dure 10 días o más. Y si en cada capital caso. De la provincia. Y en, ¿no?, cada capital de la provincia, en cada lugar donde la Junta Provincial
de cada provincia esté funcionando. Entonces, ese es el escenario ideal para reclamar, demostrar, llevar todas las pruebas y exigir rectificaciones inmediatas, porque esa es una audiencia en donde los políticos y los jueces electorales o las autoridades electorales están confrontándose cara a cara y con todos los medios de comunicación, con todos los medios radiales, con todos los medios de información, en otras palabras, hablándolo así, y la gente y la ciudadanía en general está pendiente del tema y se puede hacer las vigilias y todo lo demás. Pero en cambio, cuando nosotros dejamos cerrar ya un escrutinio público provincial y nos notifican un resultado, ya entonces entramos a una impugnación. Impugnación que se la hace a través de, obviamente, documentación que es resuelta por una resolución del Tribunal de la Junta del Consejo Nacional Electoral a través de su Junta Provincial, para que en base a lo que ellos resuelvan, ir a una nueva audiencia, pero puntual. Pero claro, hay que especificar en este caso también de que tratándose de elecciones de carácter pluripersonal y las otras de carácter unipersonal, ¿no? Exacto. Porque habría que diferenciarlo en razón de que las unas proclamaciones serían provinciales cuando se trate de estos de este tipo de candidaturas, y las otras, como la que acabamos de pasar, que son precisamente nacionales, pues tiene que ser el Consejo Nacional Electoral. Sí, mire, puntualmente, usted como bien lo explica, cuando es provincial la proclamación la hace la Junta Provincial, pero cuando es nacional la proclamación de resultados, o mejor dicho, la notificación de resultados, pero el resultado se lo genera en la Junta Provincial, así sea la dignidad nacional, se lo genera en la Junta Provincial y se lo notifica a través de un acta al Consejo Nacional Electoral para que sea el Consejo Nacional Electoral quien proclame el resultado, pero quien finalmente emite el resultado final de la dignidad nacional obtenida en esta provincia es la misma Junta Provincial. Por eso yo decía que en este caso puntual, donde estábamos en una segunda vuelta, la pelea electoral debió haber sido en la Junta Provincial, antes que la Junta Provincial notifique resultados notifique los resultados al Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque ahí la pelea era, como yo decía, cara a cara. En cambio, ahora estamos sujetos a una notificación. Ya algunas provincias ya aceptaron la impugnación, pero no aceptaron el 100%, sino solo las actas que ellos consideraron que las pruebas eran válidas y procedieron a los reconteos de una serie de juntas en diferentes ciudades. Una vez que eso se ha cerrado y todas las juntas provinciales ya han notificado la resolución de dichas impugnaciones, ya el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, obviamente ya notificó de los resultados a los dos sujetos políticos, pero ahora sí ya notificó la proclamación de resultados nacionales. Entonces, este rato ya para el Consejo Nacional Electoral, tenemos un ganador y tenemos un perdedor, ¿no es cierto? Pero hoy, en cambio, entramos a esa etapa de impugnación, pero ya no necesariamente a una acta puntual, sino ya entramos a impugnar el resultado total de las elecciones. Correcto. Y en ese análisis, que tal como se lo ha presentado ante la opinión pública por parte de quienes han sido aparentemente desfavorecidos con el resultado, se está impugnando, en este caso, el proceso electoral en sí. El resultado total. El resultado total, lo cual nos conlleva a entender, y tal como se lo menciona públicamente, es de un reconteo voto a voto. Sí. Yo he escuchado opiniones realmente controversiales, porque por un lado, quienes tienen alguna afinidad al gobierno manifiestan que aquello es improcedente. Otras voces señalan lo contrario. Y yo creo que en una candidatura presidencial, por ser tal vez lo más fuerte y poderoso que signifique cuando se trate de un proceso electoral, las personas que quienes hoy, como repito, no han sido favorecidas, posiblemente con la voluntad popular, deben de tener personas con un conocimiento profundo de materia electoral. Me nacería a mí una terrible interrogante, cómo así no pudieron o no podrían tener asesores, diríamos, tan
fuertes en materia electoral que hayan dejado de pasar estas impugnaciones de carácter provincial y hoy la hagan al proceso electoral entero. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Es parte de una estrategia para efectos de tener una mayor precisión en la búsqueda de un resultado general o es un último recurso que queda como para poder seguir en esta lucha pensando en la posibilidad de que el resultado le sea revertido a su favor? Mire, yo considero que fue una mala estrategia legal para enfrentar este proceso, esta defensa de los resultados concretamente del movimiento Creo Suma, ¿no? Fue una mala estrategia. Creo que no estuvieron con las personas adecuadas, no decidieron la estrategia adecuada. Y lo más importante, creo yo que no tuvieron las pruebas contundentes para poder aprovechar todo este tipo de instancias de reclamación. Hoy se ven abocados a presumir una falta de honestidad en el resultado notificado por el Consejo Nacional Electoral. Y me imagino yo, y quiero pensar, basándose en el artículo 141 del Código Electoral, que dice puntualmente, ¿no?, entre otras cosas, el escrutinio nacional consistirá en examinar actas levantadas por las juntas provinciales, distritales y de las circunscripciones especiales en el exterior, a fin de verificar resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a ello. Entonces, esto es lo importante. El Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesaria. O sea, aquí de alguna manera queda abierta a voluntad del Consejo Nacional Electoral que ellos estimen, de acuerdo a las circunstancias que rodeen el reclamo y a las pruebas que pudieran tener, que ellos decidan qué hacer finalmente, si aceptan, abren una parte, no abren una o no abren nada, o sencillamente desechan el pedido de esta organización. En calidad de jueces, escuché yo la semana anterior a varios de los consejeros nacionales hablar de que no podía procederse a hacer un reconteo voto a voto. No significa adelantar un criterio, no significa ya hacer un juicio, un pronunciamiento respecto de esta solicitud cuando recién se le ha planteado este recurso por parte de la candidatura o de los candidatos que aparecieron como, diríamos, no favorecidos con la mayoría de la voluntad popular. Así es, yo pienso que las autoridades electorales no podían adelantar ningún criterio, ni siquiera ningún resultado, ni siquiera, yo alguna vez lo decía, ni siquiera tomar como un referente institucional los resultados que se van digitalizando, porque son resultados de un conteo rápido, a través de actas, así como Participación Ciudadana, así como la Politécnica, así como los de Exipol, no dejan de ser conteos rápidos con diferentes proyecciones, unos más certeros que otros porque utilizan documentación oficial, ¿no? Pero ellos no debieron haber hecho ese protagonismo que hicieron en base a estos resultados, porque todos estos resultados están sujetos a recursos que pudieran cambiar al final de cuentas los resultados. Entonces, yo creo que más allá de todo eso, el Consejo Nacional Electoral adquirió un protagonismo innecesario. Porque en este protagonismo debieron tener los protagonismos, las juntas provinciales electorales con los sujetos políticos. Y ellos debieron limitarse a recibir los resultados ya oficializados por la junta provincial, ¿no? Y en cuanto a los resultados que han sido escaneados y que fueron públicos y que están en el internet, esos debieron ser referentes que ni siquiera, en mi opinión, en la parte más doméstica del tema, no debieron ser ni anunciados ni leídos por el presidente del Consejo Nacional Electoral, sino debieron ser anunciados por un secretario o por un relator o por un lector, sin la trascendencia ni la magistratura que tiene un presidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, si usted me permite, nosotros los abogados lo conocemos, pero el gran público que nos sigue a través de las cámaras del Canal 30, Televisión Manavita, acá en Hablamos Derecho, este programa de la carrera de Derecho y de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio, ¿cuándo llegar a la instancia del Tribunal Contencioso Electoral? Para que lo conozcan y saber en qué momento se ha de actuar. Bueno, yo me imagino que la organización política está impugnando el total de los resultados notificados por el Consejo Nacional Electoral de la Ciudad de Quito a nivel nacional. Y esta impugnación, si es negada por el Consejo Nacional Electoral, entonces los sujetos políticos, en este caso la organización que lo suma, tendrá la posibilidad de apelar
al contencioso electoral para que estos como última instancia puedan ya definir cuáles son los resultados que van a quedar de este proceso electoral en el cual estamos eligiendo presidente y vicepresidente de la República. ¿De qué plazos dispone el Tribunal Contencioso para resolver? Porque sabemos que en mayo ya tendríamos un nuevo presidente y sería extemporáneo cualquier resolución que se pudiese dictar si esta toma demasiado tiempo. Mire, las impugnaciones tienen un plazo de 48 horas. ¿No? En cuanto a la apelación del contencioso electoral, de lo que he leído, me parece, no estoy muy seguro, pero que ellos tendrían aproximadamente unos 5 o 6 días para poder resolver la apelación presentada por el partido político, si este fuera el caso. Pero yo considero que, como dicen los compañeros los profesionales abogados, tendrán que, la ley prevé los términos y los plazos pertinentes para este tipo de eventos, y tengo la plena seguridad de que están dentro de lo que establece la norma para que se proclamen los resultados y que en las fechas oportunas pues se posesionen las autoridades elegidas. Ingeniero, ¿usted cree que hubo una exageración en ciertas declaraciones de personajes públicos como el doctor Enrique Herrería Bonet, que proclamaba urbi et orbe que debíamos convocar a nuevas elecciones? ¿Qué asiento jurídico tiene este tipo de declaraciones? Mire, cuando alguien pide todo y no demuestra nada, en mi opinión personal, no está pidiendo nada. No está pidiendo nada. Para mí eso es una demostración de que no hubo una organización antes, durante y después adecuada para un control de proceso electoral. Y segundo, bueno, ya no cabe hablar de las estrategias porque los resultados están dados, pero en todo caso, al no tener nosotros las pruebas contundentes, al no tener nosotros el resultado de una organización absolutamente bien planificada en función de la norma y de lo que se debe tener, entonces ya nos vemos abocados a pedir cosas que realmente salen fuera de la ley, donde solo estamos generando una imagen de indefensión no fundamentada, que realmente no nos permite nada. Mire, reclamar, y un poco va a parecer lo que algún dirigente del país dijo, reclamar la nulidad 100% de las elecciones porque son fraudulentas, es estar hablando del 100% de gente, diciéndole deshonestos al 100% de las personas. Bueno, es que también hay que entender que al calor de la campaña, al calor de los resultados, siempre pueden haber solicitudes, hay veces que son pues desmedidas, y otras hay veces que son incluso injuriosas, claro. Porque en algún momento determinado, de ambos lados, hubieron expresiones como que los unos eran puritanos, ¿sí? Cuando de hecho también al concluir la primera fase, en la primera vuelta también denunciaron impugnaciones. Entonces, sobre la credibilidad del Consejo Nacional Electoral no está salvado de nadie. Así. De ambos bandos se ha hablado de deshonestidad porque han presentado incluso denuncias de fraude. La denuncia formal de fraude fue presentada por los propios partidarios de la candidatura de Lenín Moreno en la primera vuelta. No lo hizo la otra organización. Ahora en esta segunda vuelta es la organización de Creo la que presenta la denuncia de fraude. Así que sobre ese tipo de la credibilidad pues del Consejo Nacional Electoral es realmente un poco bastante crítica. Vámonos a unos anuncios institucionales y regresaremos prácticamente para cerrar nuestro programa con nuestro invitado, el ingeniero Marcos David. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Thank you.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Amigos televidentes de Hablamos Derecho, este ha sido un programa sumamente interesante, creo que un programa medular, para ir aclarando cosas que sobre el tema electoral estaban ahí un poco difusas, un poco no absolutamente transparentes, de manera que queremos cerrar ya el programa, el tiempo en televisión, naturalmente, tiene que ser exacto, tiene que ser meticuloso, y vamos a ir con las conclusiones y recomendaciones de parte del ingeniero Marcos Dávila. Estimado ingeniero, por favor. Sí, gracias. Bueno, la lectura y la recomendación que nos queda es para los próximos procesos electorales, todos los sujetos políticos debemos entrar en una organización permanente, no dejar nada a la improvisación, recoger todas las cosas que hoy nos han parecido que estuvieron mal estructuradas, mal elaboradas, para nosotros prepararnos y poder enfrentar eficientemente a lo que pudiera ser un nuevo proceso electoral, posiblemente con una cancha inclinada a favor de una sola tendencia política. El Consejo Nacional Electoral, si es que existe como tal, en función de esa transparencia que es una necesidad y un principio básico de la democracia, deberá muestras para que un siguiente proceso electoral, para las elecciones de febrero del año 2019, existan controles más severos y no se pueda permitir el abuso de los recursos públicos, no se pueda abusar tampoco de los medios de comunicación pública para favorecer a una campaña, lo cual obviamente genera dudas y genera precisamente un desequilibrio en lo que significa promoción para un proceso electoral. De manera que hay que buscar rápidamente en el Ecuador que se pueda recobrar la confianza en el Consejo Nacional Electoral. El pueblo tiene derecho a la transparencia, a la legitimidad. De manera que esta es una lucha difícil, pero es una lucha que debemos sostener. Un viejo adagio romano dice, per aspera ad astra, es decir, por el camino difícil podemos llegar a las estrellas. Continuemos por ese camino, sea tan difícil como deba ser, pero no claudiquemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias Marco. Muchas gracias.